Hola. Hola. Buenas noches, chicas. Buenas noches, buenas noches. A todos los que nos ven, buenas noches. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos muy nerviosas y muy emocionadas porque estamos arrancando un proyecto en el que ya teníamos un tiempito pensando. El programa Ciencia XX, un programa narrado por mujeres, pero para todos. Entonces, hoy, que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, nos pareció que era el mejor momento para estrenarnos. Pues somos cuatro amigas que aquí vamos a estar chachareando acerca de temas que esperemos que sean de su interés. Somos Elida, Anaid, Viri y Erika, una servidora. Y bueno, por única ocasión, para que nos conozcan un poquito, vamos a presentarnos, no con todos los títulos nobiliarios, sino pues hablar un poquito de lo que nos gusta y nos apasiona. Yo soy Erika Costa, me apasionan las bacterias, trabajo bacterias buenas, fijadoras de nitrógeno, que ayudan a crecer a las plantitas, que ayudan a biorremediación, todo desde el punto de vista genético y molecular. Soy profesor universitario. Y pues bueno, a mí ya me han visto aquí un millón de veces en Va por la Tierra, porque otra de mis grandes pasiones es la divulgación de la ciencia. Y pues afortunadamente tenemos unas caras nuevas y no tan nuevas con las que vamos a arrancar este proyecto. Me gustaría que Viri, que ya has estado con nosotros dando algunas charlas, nos cuentes un poquito acerca de ti. Sí, hola, yo soy Viri. Yo me entretengo estudiando virus, que son transmitidos por bichitos, que son de importancia médica, ya que pueden afectar a los humanos, a los animales domésticos y a los animales salvajes. Y lo que más me gusta hacer, aparte de esto, es cuidar de mis gatitos, hacer videos de mis gatitos que me adoptaron a mí en una carne asada, subpostearlos en Instagram, y ahorita estoy como fotógrafa profesional para ellos. Sí. O sea, amante de los gatos igual. Sí, y perritos también. Yo soy team perros. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo soy Elida Gastelum Martínez. Y pues igual que Viri, tengo un gato. Soy desde hace unos años amante de los gatos. Pero bueno, igual mi gato tiene cuenta de Instagram. Creo que es como la tendencia. Todos queremos presumir a nuestros hermosos y adorados gatos. Pero bueno, ya profesionalmente, o vamos a decir, lo que me da para comer, pues bueno, yo trabajo en un centro público de investigación y trabajo en el área de tecnología alimentaria, y pues bueno, veo toda la parte físico-química, creación de productos, escalamiento de procesos, pero bueno, de base, pues yo hago fermentaciones con bacterias, principalmente levaduras y bueno, bacterias acidolácticas, levaduras para pues bueno, mejorar la calidad de los alimentos. Y pues sí, también soy amante de mi gato. ¿Qué más hago? Creo que soy muy normal, ¿mande? ¿Cómo se llama tu gato? Mi gato se llama Tesla. Ay, qué padre. Ah, qué chido. Sí, y mi gato anterior se llamaba Faraday, y se llamó Newton. Entonces, bueno, de ahí ahorita vamos a platicar acerca de por qué yo escogí hablar del tema de Faraday. Pero bueno, eso hago básicamente. Chale, mis perritos que ya fallecieron se llamaban Whisky y Vodka. Los míos, Baby y Nori. Qué bien. No, pues bien. Yo tengo muchas mascotas, sus nombres son medio random, pero no tiene nada que ver con ciencia.
Pero bueno, yo soy Anaid García y yo me dedico a ser una apasionada de los hongos que son fitopatógenos. Me gusta todo lo micro, tengo una fascinación por las cosas pequeñas que no se pueden ver a simple vista, entonces de ahí mi pasión por todo lo que tenga que ver con el microscopio. Me gusta muchísimo la fotografía microscópica y soy bióloga de profesión y estudié un posgrado en ingeniería de sistemas. Y pues básicamente me interesa todo lo que tiene que ver con alimentación, con calidad sanitaria, con micotoxinas, con partículas que no se pueden ver a simple vista y todo esto me emociona mucho. Y pues también tengo mascotas, creo que como buena bióloga nos gustan mucho las plantas, los animales, las bacterias, los hongos y todas esas cosas. A muchos no, pero pues yo también soy como Erika, team perritos. Porque soy un poco alérgica a los gatos y la verdad es que también mi fascinación por los animales viene desde mis padres y pues nosotros básicamente adoptamos perritos, entonces tengo 7 en casa y bueno, los que se han ido, los que se nos han adelantado en el camino, que ya si todos estuvieran vivos ya yo creo que tendría como 30, pero wow. O sea, han ido pasando al cielo de los perros y están ahí esperándome en el río para cruzarme, como esta antigua leyenda de los prehispánicos, ¿no? El papel de los perros en cruzarnos estos inframundos. Y pues ya. ¡Qué padre! Cuando me anime a volver a tener otro, te voy a decir que si me mandas uno. Ok. Ya tienes muchos. Ah, no, los míos no los regalo. Ay, qué egoísta. Pero tengo suerte, encuentro siempre perros tirados en la calle, o los botan, o atropellados, entonces, cuando gustes, te paso mi suerte, Erika. Genial. Rescata pues bueno, uno y se lo mandas. Ándale. Bueno, ahí me dices cuándo. Oigan, pues bueno, retomando aquí el tema de hoy, que como siempre nos pasa, se nos van las cabras al monte y vamos a terminar hablando de perros y gatos. O de la carne asada y la mejor receta y tal. Que digo, son temas muy interesantes que en algún momento los tocaremos. Desde el punto de vista científico. Podemos hacer un recetario. O hablar de por qué la piña va en los tacos de pastor. Esas serían cosas que también podemos tocar en un futuro. Pero de tacos, estoy muy lejos de ellos. Pero bueno, hoy... Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Esta semana, como todas sabemos, en Va por la Tierra dedicamos la semana a este tema. Tenemos una serie de conferencias. De hecho, mañana me toca y estoy un poquito estresada porque no he hecho mi ponencia, pero pues sí sale. Entonces, ¿hoy qué es este día? Quiero que platiquemos... que le platiquemos a las personas que nos ven, nosotras como científicas o intento de científicas o apasionadas de la ciencia, cómo percibimos nosotras este tema y cómo llegamos a donde estamos y cuáles son algunos ejemplos de pues, cómo nos ha ido en el baile históricamente a las mujeres en este tema, que es un tema un poquito espinoso. Sí, pues bueno, a mí me gustaría comenzar con, pues, ¿por qué es importante un Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿no? Ya que apenas tiene muy poco tiempo que fue decretado por la ONU en 2015 y pues este se celebra el día de hoy, ¿no? 11 de febrero, pero ¿por qué es importante este día en la ciencia? Pues creo que no somos ajenos a los últimos acontecimientos, por lo menos en nuestro país, de manifestaciones, ¿no? De las mujeres, de la violencia, de pues, los feminicidios y todo esto. Y pues si así estamos, no es un tema como que solo sea en la seguridad de la mujer, ¿no? Sino tiene que ver mucho con esta sociedad en la que hemos pues, vivido de forma pues, oprimidas, ¿no? Y esto pues obviamente en la ciencia también tiene su historia. Entonces, anteriormente pues se consideraba que la capacidad del pensamiento abstracto era una tarea exclusiva de los hombres. Claro. Y que la condición de mujer pues disminuía esta capacidad. Y este pensamiento justificó durante siglos y siglos pues la exclusión de la mujer en los quehaceres científicos, ¿no? Ya que pues conocemos hasta 1903, que es cuando se le concede a Marie Curie pues un Nobel, ¿no? En una ciencia dura como la física. Entonces, pues veamos hasta qué año empezamos un poquito a figurar las mujeres en la ciencia.
Pero es que fíjate que esta parte que mencionas de que las habilidades matemáticas históricamente han sido más asociadas a hombres que a mujeres, que es muy cierto, empieza desde la crianza. Hace unas semanas estuve con un amigo de nuestro canal, con Alejandro Granados, que es psicólogo, y salió esto al tema por X. Yo iba a hablar de bacterias, pero salió al tema la cosa de cómo nos va a las mujeres en el baile de la ciencia. Y pues justo le mencionaba que yo había leído sobre la influencia de la crianza de los niños y las niñas en sus habilidades, porque al final de cuentas los niños y las niñas empiezan como al mismo nivel en cuanto a habilidades lógicas, matemáticas, tal. Y en algún momento, la crianza de los niños y las niñas, que es diferencial, los juguetes de niños y los juguetes de niñas que se les compran, hacen que a las niñas les disminuya un poquito la capacidad lógica, porque si a los niños les compran cositas para armar un avión y a las niñas les compran una muñeca, que no tengo nada en contra de ellas, pues evidentemente la interacción que tienen con su juguete es muy difícil. Y él me decía que ese fenómeno tiene el nombre de poda neuronal y que de esa manera los canales y las sinapsis y las cosas que pasan adentro de nuestro cerebro iban cambiando y se iban disminuyendo en las niñas. Y pues me pareció importante acotarlo a lo que estás mencionando, porque existe, es un fenómeno, tiene nombre y tiene culpables, ¿no? O sea, al final de cuentas. Es decir, como que si nos fueran encaminando a tus obligaciones, bueno, lo que te conviene, lo que tú podrías hacer como niña, o sea, como crítica de niños, eso es triste. Y sí, yo creo que eso sí impacta mucho en la niñez para después cuando seas grande. Eso tiene que ver, porque pues empezamos a jugar a la comidita y los niños a ratitos, pero ¿qué tal si yo quiero jugar a otra cosa que de niños? No. Bueno, eso. No, sí, definitivamente, digo, hay un detalle ahí de tanto de cultural, ¿no? Desde los juguetes y desde la crianza, ¿no? Desafortunadamente hace un par de años me invitaron aquí, la Secretaría de Innovación organizó un evento precisamente para impulsar, dar a conocer a las niñas de bachilleratos, ponerlas en contacto con mujeres investigadoras o mujeres de ciencia, vamos a decirlo así, o que trabajan en la ciencia, para que ellas también se motiven, ¿no? Y comentarles el punto de que no existen más carreras, además de las comunes, no sé, contaduría, derecho, etcétera, pues decirles, sí se puede, existe ingeniería, existen las ciencias, matemáticas, etcétera, y ustedes también lo pueden hacer. Ya hay mujeres que se dedican a ello y que, bueno, no es imposible. Y entonces en una de las pláticas que me tocó dar en una prepa, todo muy padre, al final de cuentas la idea era presentarnos nosotras como mujeres, ¿no? O sea, sí estudié esto, pero en mi vida diaria, pues no sé, hago ejercicio, tengo una familia, tengo un hijo, etcétera, ¿no? O sea, contar un poquito acerca de cómo la vida, pues no se separa de sí hago ciencia, pero eso no quiere decir que no puedo llevar una vida común o normal como lo diríamos, ¿no? O sea, puedo hacer cualquier otra actividad. Y una de las chicas, al final, pues me preguntó, una de las preguntas que me hizo y que sí me dije, ¿cómo le contesto, ¿no? Ella me decía que ella quería estudiar, ella quería ser astronauta, que le gustaba pues toda esa área, ¿no? Y que ella sí tenía, ella estudiaba y tenía pues buen promedio, etcétera, y que ella su sueño era eso, dedicarse a esa parte, pero que desafortunadamente sus papás, que le habían dicho a su papá, le había comentado que bachillerato y que pues era lo último que ella iba a poder estudiar y que ya no había para más porque no era para ella. Entonces ella me dice, es que yo sí quiero, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para poder conseguir mi sueño. Y dije, bueno, de entrada, qué bueno que estás, que tienes esa determinación. Digo, ahorita posiblemente por las condiciones económicas, porque pues eres menor de edad, no vas, tienes que vivir en tu casa, ¿no? Pero bueno, puedes esperar y eventualmente puedes buscar para alcanzar ese sueño de dedicarte a la ciencia, ¿no? Es un detalle muy complicado porque todavía pasa, todavía
en México pasa todavía mucho que muchas niñas pues no son apoyadas, no son incentivadas, como bien dices, porque se les da los juguetes de la muñequita y la comidita, e incluso todavía hay ciertos lugares en donde no, tú regrésate a la cocina, no hay tanto apoyo para que puedan expresar o potencializar expresar ese potencial que tienen, ¿no? Bueno, yo quiero agregar algo porque mira, ahora que estuve ya en Ciudad Juárez trabajando antes de venirme acá al Boston, me acuerdo que me acompañé a otros investigadores a ir a kinder, primarias, secundarias, a motivar a los niños acerca de la ciencia, obviamente pues a su adecuado lenguaje. Pero yo ahorita estoy haciendo memoria y yo no recuerdo que ni siquiera en kinder ni en la primaria, lo mucho que nos llevaron y nos acercaron más a la ciencia fue a la embotelladora Coca-Cola a ver cómo se procesa una botella y tan, pero no hubo investigadores, no hubo nada, ni semana científica, nada, absolutamente nada. Secundaria menos, prepa tampoco. Bueno, y también yo quisiera agregar que es importante tomar en cuenta que nosotros hablamos desde la perspectiva de un contexto de una sociedad que vive en ciudades o que estamos, digamos que en condiciones más favorables, inclusive más equitativas, porque al menos nuestros padres terminaron una carrera o tienen la preparatoria, ¿no? Y también tuvieron acceso pues a algunas áreas del conocimiento, mientras que pues es también una realidad que muchas niñas y niños también están sin posibilidades de asistir a una escuela porque tienen que trabajar para poder comer, ¿no? Entonces esto también es preocupante, no solo a nivel de género, sino a nivel de edad, ¿no? O sea, no solo es incentivar a las niñas, sino yo creería que también a los niños, porque este rezago en la educación es generalizado. Ahora sí, también pues existe un día de la niña y la mujer en la ciencia. ¿Por qué? Porque a nivel ya de digamos que general de estadísticas, si bien las mujeres ahora han accedido o pueden acceder más a carreras científicas del área, por ejemplo, médicas, médico-biológicas, químicas, no están accediendo ya a nivel de adultos a los puestos de poder o puestos de decisiones o puestos más, digamos que más contundentes para fomentar el desarrollo científico, mientras que los hombres, pese a que no estadísticamente no obtienen mejores promedios, están obteniendo mejores trabajos, mejores salarios, mejores oportunidades. Y eso todavía hoy, en 2021, sigue siendo abismal la diferencia, ¿no? Entre las mujeres que ocupan un puesto de poder, ya sea dentro de la ciencia o dentro de las empresas, ¿no? Hace rato veía un especial de las mujeres directoras de algún instituto de investigación en la UNAM, y pues eran 10 mujeres, ¿no? 10 mujeres de no sé cuántos institutos y solo una directora de facultad de ciencias, mujer, ¿no? Entonces, es preocupante, ¿no? Como 2021 seguimos todavía rezagados en acceder como mujeres, como científicas, a un puesto de toma de decisiones, ¿no? Que sería, bueno, sería lograr esa equidad de género como tal, ¿no? Es que es lo que platicábamos en la tarde cuando vimos la estadística que ando buscando acerca de la ciencia. Que bueno, perdón, pero aquí traigo mi acordeón. Que las científicas mexicanas, el número de científicas mexicanas es de un 33%, mientras que los científicos varones son un 67%. En el sector privado, en áreas de ciencia y desarrollo y tal, existen 100 hombres por cada 24 mujeres. Número de catedráticos CONACYT, que es un trabajo que da CONACYT para los que no están dentro del medio, que son profesores universitarios que no les paga la universidad, les paga directamente el CONACYT, tenemos 736 hombres contra 502 mujeres. Así el número de becarios hasta eso no está tan desequilibrado, 46.5% de mujeres contra 53.5% de hombres. Y en el SNI tenemos aproximadamente 10.000 mujeres por 18.000 hombres. Pero
justamente lo que dice Anaid, en los niveles altos de toma de decisión, si vamos a ver directamente las estadísticas del SNI-3, que es el nivel como más alto de investigadores, que estemos o no estemos de acuerdo con esta clasificación, existe, el porcentaje de mujeres baja como al 10%. Ahorita no tengo el dato, pero se dije cómo, porque pues no les voy a echar mentiras. Pero igual, como jefes de laboratorio, como dicen ahí, directores de facultades, directores de centros de investigación, o sea, ¿cuántos conocemos, no? Y esto realmente viene desde, pues de hace un chorro, que como se minimiza lo que veíamos, el llamado efecto Matilda, en el que se tiende a invisibilizar la labor de la mujer. Y esto lo podemos ejemplificar históricamente con un chorro de mujeres como Jocelyn Bell, que descubrió los pulsares y que pues su jefe fue el que se llevó el Nobel, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando? Lisa Meitner, que junto con Otto Hahn descubrieron la división de los átomos y pues obviamente él se llevó el Nobel. Otro caso súper triste, Isabella Carle, que ella trabajaba con su marido, ellos descubrieron la forma de las moléculas, a su marido le dieron el premio Nobel, pero él sí reconoció públicamente que lamentaba mucho que a su esposa y compañera de investigación no se le hubiera otorgado junto con él. Y estoy segura de que ustedes conocen un chorro de ejemplos más. Sí, claro, o también el sentido de la condición racial, ¿no? Por ejemplo, estas matemáticas afroamericanas, quienes fueron las que realizaron todos los cálculos para llevar con precisión a Neil Armstrong a la Luna y jamás fueron reconocidas. Hasta. ¿No? Entonces, o sea, no solo tienen la opresión de ser mujeres, sino de una raza. Claro. Que es ahora, ¿no? Hasta la fecha, digo, de eso estamos hablando de los 60s, y ahora, digo, 2021 y todavía el año pasado, pues es un país con muchísimo racismo. Y bueno, también en México existe, aunque digamos que no, existe. Yo quisiera agregar, claro. ahí algo que sí, desafortunadamente se le ha achacado a los hombres. Por ese, vamos a decirle, privilegio de que de alguna manera, culturalmente, temporalmente, se han visto favorecidos porque tienen mayor acceso o tuvieron mayor acceso al conocimiento, etcétera, etcétera. Lo que a mí me preocupa y que siga pasando es que otras mujeres impiden el camino a mujeres. O sea, es increíble que dices, ok, toda la vida hemos sido oprimidas por lo que tú quieras, pero no puedo creer que entre mujeres se echen tierra, se pongan piedras o piedrotas, ya ni piedritas, piedrotas, para que otra mujer no destaque, para que le vaya mal y para que simplemente no pueda recibir el crédito de su trabajo. Entonces, esto es todavía aún más preocupante. Digo, afortunadamente ahorita ya con todos los medios y vamos a decir, la iluminación del conocimiento y todo empieza a cambiar. Pero entonces ahora sufrimos, vamos a decirle, bullying científico de mujeres contra mujeres. Entonces, creo que ahí todavía, digo, nos falta mucho por trabajar, mucho por platicar, dialogar, exponer para mejorar esta condición y que pues se elimine completamente, ¿no? Pues todos lo hemos vivido, un día también platicamos de esto, ¿verdad, Viri, Anaid? Cómo nos ha tocado en el baile. Quiero hacer, antes de que Viri, quiero que nos aporte, pero dentro de los comentarios está un comentario de Alejandro. Tenemos muchos comentarios, de hecho, pero hay uno que me gustaría retomar porque, nos saluda, tenemos muchos saludos, pero nos habla de que sí, la poda neuronal es un proceso por el cual se destruyen las sinapsis que no se ejercitan y por tanto no se fortalece la mielinización, y que eso es justamente está relacionado con las actividades que nos promueve el medio, ¿no? Nuestro entorno. Interesante. Siempre es bueno aprender algo. Claro, gracias, Alex. Fíjate, Erika, Elida y Ana, pero lo que tú estás comentando, Elida, es que sí es cierto, pero es que yo a veces
es como un arma de doble filo, porque sí, vamos, mujeres, somos poderosas, apasionadas, entregamos esto, etcétera, a nuestro amor científico, a lo que nosotros hacemos, pero como tú mencionas, pero ¿qué onda con esta? ¿Cómo hay? ¿Qué hago? Sí, sí. Híjole. Digo, todos lo hemos vivido, creo que todas lo hemos vivido. Pues, mi mejor consejo es sigue chambeando, porque tu trabajo eventualmente se va a ver. Sigue trabajando y llegando a más personas, ¿no? Es que puedes hacer denuncias, sí, Olga. Ahorita ya hay más métodos, hay más formas de cómo pararlo. Puedes denunciar, puedes levantar quejas, etcétera. Y sí, se puede parar. Pero hasta que no eres consciente de que te están atacando, solo lo vives y te lo guardas. Y ese es el detalle, ¿no? Sí, bueno, algo que también puede funcionar, y de hecho es bastante accesible para todas las mujeres que nos dedicamos a esto, es crear estas redes, ¿no? Redes de apoyo, redes de investigación, no de competencia mala, ¿no? Sino de competitividad, de qué te aporto, qué nos podemos aportar. Yo creo que eso es, pues como que la respuesta, porque como les mencionaba, no solo tenemos el en contra de ser mujeres, o sea, del género, sino de la condición socioeconómica, la etnia, el país, y bueno, discriminaciones y criterios siempre han venido de los poderosos, de los que tienen el poder, hacia los que consideran que no son poderosos, ¿no? Siempre va a haber esto, pero pues tenemos que seguir haciendo lo que nos gusta y pues... Y que nadie nos diga que no. Ni un hombre, ni una... Y que nadie nos diga que no. Ni un hombre, ni una mujer, ni quien sea. O sea, simplemente si queremos hacer algo que se nos antoja, pues ¿por qué no? Sí, además, estando como nosotros, creo que todas hemos dado clases o en algún momento nos dedicamos a la docencia, entonces también impulsar desde el salón de clases como formadoras de posibles futuros científicos y científicas, pues este concepto, ¿no? De no perder de vista que sí hay esta competencia, que sí hay esta discriminación y que sí debemos generar un entorno distinto desde nosotros, ¿no? Desde las generaciones que ya estamos pues empezando al menos a visibilizar este problema, porque generaciones anteriores, inclusive cuando yo iba a la universidad, pues no se daban cuenta, o era como, pues es que así pasa y hay que aguantarse, hay que picar piedra, hay que agachar la cabeza, porque así es y lo normalizan, ¿no? Ese es el problema, normalizarnos estos problemas, normalizamos el que un profesor te acose, el que un director de tesis te robe tus datos, el que se roben un premio, ¿no? O el director del pozo. Estos compañeros se roben el proyecto. Normalizamos estas conductas, ¿no? No son buenas y no son productivas, ¿no? Ahora esto, por ejemplo, lo que mencionaba Piri, ¿no? De qué se puede hacer, pues yo te diría que sí, como dice Elida, sigue trabajando, al final del día vas a ver que tus resultados van a hablar por sí solos y creo que ejemplo de ello, pues es la matemática de la que yo les voy a hablar el día de hoy. Y arrancamos con la siguiente. Un poco. Con la siguiente sección. Sí, ya, porque ya estamos aquí echando mucho. Estamos mucho chisme y estamos hablando. Sí, un poquito más de chisme. El día de hoy queremos platicarles. Concluimos con chismes. Sí, pero queremos platicarle de estas mujeres que, pues, son como nuestras heroínas, ¿no? Pues yo les quiero contar que, bueno, obviamente, no sé si lo sepan, los que nos están viendo allá afuera, que los premios Nobel están para algunas categorías como los física, química, medicina, economía, literatura y hasta de la paz, ¿no? Ya hemos escuchado, esos son los que más anuncian en la televisión, el Premio Nobel de la Paz. Pero, curiosamente no existe el Premio Nobel de las Matemáticas y el premio que es como su similar se llama Abel y también existe otro que es la medalla Fields. Entonces, estos premios que reconocen matemáticos, pues realmente tienen poco tiempo. Por ejemplo, el premio Abel apenas se comenzó a dar en 2003. Y bueno, de la matemática que está aquí en sus pantallas es Karen Uhlenbeck,
quien ella es estadounidense, nació en Cleveland y pues es la primera mujer y la única mujer galardonada con este premio, llamado el Premio Nobel de los Matemáticos. Y bueno, ella se graduó de física, pero después dice que le gustaron más las matemáticas. Y pues ha sido su carrera muy larga, muy longeva, y ha sentado las bases para modelos geométricos contemporáneos en física y matemáticas. Tiene tres grandes aportes. En el análisis geométrico, su principal aporte es en la explicación del fenómeno conocido como el bóvil. Y este pues, consiste de reducir al máximo la energía en la que se gasta en un determinado movimiento y por lo tanto pues, es muy útil en el estudio de los y la aplicación de los movimientos de un robot o de un satélite, ¿no? Entonces veamos qué impactante es su trabajo y pues todo esto es de teoría, bueno, de teoría matemática y física, ¿no? Ella es una física y matemática teórica. Y bueno, en el ámbito de los sistemas integrales también este ámbito tiene que ver con solventar ecuaciones diferenciales en problemas físicos, como las trayectorias de los satélites o controlar el movimiento de los satélites. Y también en el campo de la física matemática y en concreto con la teoría de Young-Mills, que está estrechamente relacionada con Einstein y con la teoría de la relatividad general. Y bueno, vemos que ella sentó las bases de estos estudios y pues fue un hombre quien en 1986 recibió una medalla Fields antes que ella, ¿no? Siendo que ella sentó las bases de sus estudios. Entonces, pues ahí podemos ver cómo esta mujer con una trayectoria impresionante es galardonada hasta apenas hace 2 años. Entonces, pues ahí podemos ver un poco la brecha en este mundo, por ejemplo, de las ciencias pues físicas y matemáticas, ¿no? Entonces, ¿y todavía vive Karen? Sí, claro. Aparte, ella es una activista de la ciencia y que ha abierto brecha para poder generar esto de la equidad entre hombres y mujeres en el área de las ciencias matemáticas y físicas, ya que ella es co-creadora de un programa de mujeres y matemáticas que desde 1993 busca captar a las mujeres para liderar investigación en matemáticas, además de ser una de las cofundadoras del Instituto de Matemáticas de Park City en la Universidad de Austin, en Texas. Entonces, pues podemos ver que esta mujer no solo ha hecho trabajo científico, sino que también ha hecho trabajo de picar piedra institucionalmente y en el mundo como de sus colegas para abrir a las mujeres más oportunidades y reconocimiento en este campo, ¿no? Pues, oye, qué padre. Pero déjenme hago una aclaración, porque se nos olvidó explicar algo al iniciar esta sección de nuestro programa de hoy, del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. A los que nos acompañan, vamos a contarles que cada una de nosotras trae un gallo. Esta es una competencia. Aquí va a correr sangre y, pues, bueno. Anaí nos acaba de presentar esta matemática que me imagino que a la fecha sigue produciendo y qué chido. Por supuesto que sí. Es profesora emérita de una universidad, es investigadora como igual emérita invitada de otra universidad y bueno, es bárbara esta mujer. Bueno, entonces Anaí representa al Team Ulenbeck. En los comentarios vamos a poner la manera en la que ustedes, nuestros amables amigos que nos acompañan, van a votar por cada una de las científicas que nosotros les vamos a presentar. Si fuera en orden, pues Ulenbeck sería con like o algo así. Ah, bueno, aquí ya están poniendo que en los comentarios vamos a poner por quién votamos. Y pues bueno. Anaí, un último comentario sobre tu gallo. No, bueno, yo tengo ahí un par más de matemáticas a quien me gustaría nombrar, pero lo dejamos para cuando ustedes terminen su gallo. Ah, no, dale, es tu momento. Sí, bueno, también, ok, me gustaría un poco también platicarles sobre Miriam Mizcani, que ella fue la primera ganadora también de la medalla Fields, la primera mujer ganadora de la medalla Fields, y ella aparte pues es una brecha, o sea, rompe con,
con varios problemas de la sociedad actual, ¿no? Ya que ella es iraní y pues en su país las mujeres pues menos tienen valía que en otros países, ¿no? Esta matemática muy joven falleció en 2017 a la edad de 40 años y gana esta medalla a la edad de 37 años. Pues bueno, ella era una niña que estudiaba en una escuela de mujeres, porque ya están separadas escuelas de mujeres y niños, niñas y niños, y en esta universidad pues ella le gustaban mucho las matemáticas y justo lo que comentaba hace rato Elida, de que como entre mujeres podemos a veces menospreciarnos, ya que en su primer año de secundaria su maestra de matemáticas justo fue quien la desanimó a estudiar esto, le decía incluso que era mala, que era la peor estudiante de matemáticas que había tenido, y pues ella se bajoneó mucho, ¿no? Pero gracias a su mejor amiga, que también era una entusiasta de las matemáticas, pues ellas iban de compras así por libros viejos de cualquier tema y pues resulta que los libros más baratos eran los de matemáticas, ¿no? Entonces claro, comenzaron a comprarlos y a leerlos y a interesarse y decían, bueno, algunos de sus colaboradores dicen que esta mujer pues tenía muchísima imaginación y de hecho en su área de contribución pues logró esta contribución debido a que ella decía que lo mejor para las matemáticas era poder imaginar todo, ¿no? O sea, poder tener un referente gráfico, un dibujo, un garabato, lo que fuera, de lo que estaba intentando resolver. Ella decía, yo siento cuando hago matemáticas que estoy en un bosque perdida e intento encontrar la salida. Entonces, echo mano de todo lo que me imagino y de todo lo que he conocido para poder encontrar esa salida. Entonces, pues esta chica venció muchos tabús de género al, en segundo año de secundaria, justo empezar a interesarse por querer participar en la Olimpiada de Matemáticas, representando a su país. Y pues esto ya era como una niña, ¿no? Ya que en estas Olimpiadas de Matemáticas, que no fueron hace mucho, fueron en 1994, pues no participaban niñas de su país, o sea, no, ni mujeres no estaban contempladas, pero un hombre, el director de su secundaria, fue quien dijo, claro que sí, vamos a armar un grupo de niñas para las Olimpiadas, y pues en 1994 ella gana el oro, obteniendo 41 puntos de 42. Wow. Y al siguiente año repite el oro obteniendo los 42 de los 42. Entonces, una niña prodigio sin lugar a duda, pero pues también venciendo todo en contra, ¿no? El país, ya que ya cuando estudiaba la primaria en su edad de juventud, pues libró su vida en Teherán mientras ocurría la guerra entre Irán e Irak en 1980, hasta 1988 más o menos. Entonces, pues imagínense, ¿no? Con todo en contra, logró llegar a ganar esta medalla debido a sus pues, contribuciones que son bastante importantes en la dinámica y la geometría de las superficies de Riemann y sus espacios modulares. Y bueno, pues esta mujer no la pueden ver en foto, pero aparte era muy guapa. Entonces también otra cosa que las mujeres en la ciencia deben demostrar primero que son inteligentes, y luego ya cuando deben demostrar que son inteligentes, resulta que hay otros que dicen, ah, no, pues el estereotipo, ¿no? Las inteligentes están feas, entonces imagínate. A mí me dijeron eso, y sé de muchas personas a las que les han dicho eso, y creo que a las cuatro se lo han dicho por la risita, eso de tú dedícate a otra cosa porque no tienes fenotipo de científica, y pues chale, no tengo pipetas integradas en las manos. No te desviales en la cabeza. Ya sé. Pero bueno, Anaí, te vamos a tener que cortar la inspiración momentáneamente. Recordemos que Anaí es Team Ulenbeck. Y Elida, por favor, contiende lo más fuerte que puedas por tu gallo, porque yo sé que les voy a ganar a todas. No creo. Sí. Ok, yo les voy a hablar de dos mujeres que no son científicas, absolutamente no son científicas, no tienen nada que ver, pero que hicieron una revolución. Una de ellas, bueno, sin ellas, todo lo que sabemos, todo lo que conocemos de magnetismo, electricidad y todos los desarrollos de los motores, las mismas comunicaciones, telecomunicaciones, radiocomunicaciones, todo no existiría, así de sencillo. Entonces, empiezo. Jane Marcet fue la primera influencia en
Michael Faraday. De ahí porque mi gato, uno de mis primeros gatos se llamaba Faraday. Bueno, Jane Marcet fue una mujer, pues bueno, que vivió entre 1760 y pelos y 1850 y tantos, ¿no? Ella era de Londres, pero esta señora, pues bueno, no tenía ningún problema, vamos a decirlo así. Ella vivía bien, fue una mujer que tuvo, que tuvo educación. Ella, pues, realmente no tenía, vamos a decir, problemas de dinero. Era una mujer en un estatus social bien. Sin embargo, tenía esa inquietud por saber, por preguntar. Era muy curiosa. Eventualmente, Jane se casó con su esposo, Alexander Marcet, el cual era médico. Este señor, pues, al ser médico renombrado, se mezclaba en las esferas sociales de la alcurnia científica, y uno de sus amigos era un hombre de ciencia, un doctor que se llamaba Humphry Davy, que él pues daba pláticas un poco pues muy, muy demostrativas, ¿no? Hacía reaccionar elementos químicos, se prendía fuego, etcétera. Era un showman. Y estas pláticas las daba en esta academia de Royal Institute. Y pues bueno, era muy famoso. Pero bueno, aquí esto no es el detalle. Este personaje lo vamos a retomar un poquito más adelante. Esta mujer, pues, acompañaba a su esposa a las reuniones y ella escuchaba lo que platicaban de ciencia en general, política, etc. Y ella decía, es que entiendo parcialmente porque tuve un poco de educación, pero no entiendo todo. Y entonces ella se dio cuenta de que era injusto que las mujeres no tuvieran esa facilidad para poder entender, para poder ser educadas por las, pues, ecuaciones, sobre todo por la cuestión económica, y que eran mujeres. Y entonces decía, es que cuántas mentes brillantes están por ahí sin tener este acceso a la información que estos grandes científicos o estas grandes personalidades están generando, están platicando, están dialogando en estas reuniones y eventos que ellos hacían. Y entonces ella decide, pues, hacer un compendio, empieza a preguntarle a ellos y traducir de manera fácil y sencilla eso que ellos platicaban y que era muy común para ellos platicar acerca de elementos químicos, física, etcétera, ¿no? Y entonces su primer documento, su primer libro que saca se llama Conversaciones sobre Química, en donde las principales personas que daban la explicación, en este caso de la química, y en todos sus libros eran tres personas, era la señora B., que tenía dos alumnas, Carolina y Emilia, y hacían un diálogo muy, muy, en todos los documentos es un diálogo muy, muy sencillo y entendible. El punto es que esta mujer es conocida como la primera o la pionera de la divulgación científica, ella sin ser científica. El punto es que ella, pues, publicaba sus libros, y en ese entonces Michael Faraday trabajaba en una empresa que se dedicaba a encuadernar libros. Llega este libro de química a Michael Faraday, lo encuaderna y lo lee y le cambia la vida, porque él entiende de manera mucho más sencilla la química. Pasa el tiempo, Michael Faraday se convierte en Michael Faraday, y en algún punto de su vida él reconoce que la influencia de Jane Marcet fue la que marcó que él dijera, sí puedo, él entiendo y sí puedo, porque Michael era pobre y, pues bueno, él no tuvo ese acceso al conocimiento, a los estudios, ¿no? Y bueno, ¿cómo llega Michael Faraday? Llega porque eventualmente se hizo asistente de este Davy, que les decía, este investigador, y vivió a la sombra del otro tiempo porque era pobre, etc. En ese periodo se casa con una mujer que es mi otra galla, porque digo, en este caso son mis dos gallos, ellas dos apoyaron la carrera científica de Michael Faraday. Sara, su esposa Sara, pues bueno, se casan, son felices, ahí no hay un detalle. El punto es que Faraday, por ahí de los 49 años, empieza a sufrir demencia, y la demencia, bueno, problemas de memoria, y se deprime. Y entonces él, al deprimirse, pues bueno, entra en un periodo en el cual no puede comunicarse
con todos los otros investigadores o con todos los otros científicos para pues entablar estas discusiones de qué opinas de esto, cómo ves que el magnetismo, etcétera, etcétera. Y es Sara la que hace esa chamba. Ella es la que, de las pláticas que tiene con su esposo y lo que él quiere expresar y comunicar, y ella es la que redacta las cartas de Faraday y que se las envía a los colegas para poder continuar con los estudios. Eventualmente Faraday pues muere y Sara hace una donación de todos los escritos inconclusos que tiene Faraday y que eventualmente fueron la base para continuar todos los desarrollos y las invenciones pues matemáticas, etcétera, que llegaron a lo que hoy tenemos en vida. Algo que me gustaría mencionar es que él siempre tuvo admiración y reconocimiento hacia Jane, porque decía que si en el momento en el que llegó ese libro de química, que sería como la versión 1.0 de química para novatos, él no hubiera podido entender y agarrar el valor para decir, voy a hacer algo más. Que eventualmente él hizo lo mismo, él escribió un libro para poder hacer su parte científica. Pero bueno, el punto es que mis mujeres, Jane Marcet y Sara Faraday, sin ser científicas, tuvieron un aporte, creo que mucho, muy importante, en el impacto en todo lo que es la ciencia o el desarrollo de la ciencia, porque entendían esa necesidad de comunicar, entendían esa necesidad de no quedar, de que no era justo que solo ciertas personas o cierto grupo de personas se quedaran con el conocimiento. Desde ese punto de vista, Jane, por compartirlo muy a su manera, en palabras sencillas, con acceso para todo público, y Sara, desde su punto de vista, de seguir apoyando a su esposo para que esa mente brillante que él tenía siguiera funcionando, siguiera dando más al mundo, y que al final lo donó para que otras personas pudieran continuar con sus estudios. Y pues bueno, esas son mis gallas, ese es mi team para la competencia. Dos mujeres científicas, dos mujeres que no son científicas, pero que sin ellas posiblemente la ciencia no hubiera avanzado. Híjole, vamos bien, pero insisto en que les voy a ganar. Viri, nos tenemos que apurar porque ya nos queda poquito tiempo. Okay. Aún así, tenemos 25% de posibilidades de ganar. Ok, bueno, mi team, Martha Chase. Yo les voy a hablar de Martha Chase, mi imagen, porfa. Señor productor ejecutivo, a favor de poner la imagen de Martha Chase. Está durmiendo. Bueno, ella fue una genetista reconocida por el experimento de la licuadora. Yo traté de buscar información de su vida temprana para ver si había algo que detonara en ella de historia que pudiera decir, no, pues Martha Chase decidió irse a la investigación científica por esto, pero no. De todo lo que estuve yo investigando, solamente mencionaba cuando ella se graduó del Colegio Wooster en Ohio en 1950 y tanta. Entonces, bueno, ahí empieza. Con eso le bastó para ser una de mis favoritas. Porque en 1950, ya cuando terminó de su licenciatura, no tardó mucho tiempo ella en conseguir trabajo. Entonces, en 1952 llegó al laboratorio del doctor Alfred Hershey. Esto es en Cold Spring Harbor, en Long Island. Bueno. Entonces, ellos dos contribuyeron a desarrollar, este doctor Hershey, un biólogo que empezó a trabajar en investigar cómo es que se producen o reproducen los virus. Entonces, ellos idearon, vieron que los bacteriófagos, que estos virus que comen bacterias, atacan bacterias, podían utilizarlo para sus experimentos, ya que ellos querían demostrar que el DNA, el ADN, es el material, es el que aporta la información genética más las proteínas. Entonces, ellos quisieron utilizar estos bacteriófagos o los fagos para demostrar su experimento, utilizaron elementos radioactivos para que pudieran
elementos radioactivos dentro del material genético del bacteriófago y también por fuera de este bacteriófago y ver así cómo se daba, esto. Entonces ellos hicieron una interacción, estos bacteriófagos infectaron a las bacterias, hicieron que se atacaran y todo esto, y se diera una infección. Después agarraron todo esto, sus cultivos de bacterias, y lo pusieron en una licuadora. Una licuadora normal de cocina, y así poder encendieron y poder así de manera triturar el DNA, y así es como se dieron cuenta ellos, bueno, Martha Chase y David Hershey, como ellos se dieron cuenta de cómo sí, el DNA es el material, es el que porta el material genético. Pero bueno, poco a poco se va volviendo un poco triste esta historia, porque después de que sucedió esto, no duró mucho en el laboratorio. Chase contribuyó muchísimo a esta investigación, a que se dieran a conjuntar ideas con Alfred Hershey. Duró el año, pero después ella decidió cambiarse a otro laboratorio, a otros laboratorios en el 53 y en el 54, para después ella regresar a Colson Harbor a dar pláticas de lo que desarrollaron. Después, en el 59 al 64, ella decidió hacer estudiar el doctorado. Ahorita les voy a platicar la triste historia de esto. Lamentablemente, Martha Chase tuvo una vida muy, muy, muy corta de su investigación científica, ya que tuvo problemas neuronales. Bueno, empezó a perder la memoria, hubo demencia, entonces fue muy triste. Ella después falleció en el 2003, pero para cuando ella falleció le hicieron como un memorándum, una reseña, un festival triste. Un colaborador de ella que estuvo cerca, obviamente en el laboratorio con David y con Martha, decía que había mucha tensión entre ellos y que ni siquiera se hablaban, se hacían señas nada más. Pero lo que no me gustó es que a este investigador en que entrevistan decía, se acercó con Martha y le dijo lo que ustedes mencionan. Yo pensé, Martha, que usted la veo como una niña bonita y no pensé que fuera tan inteligente. Eso así viene redactado. Entonces, el doctor, para más o menos maquillar estas palabras, dijo que Martha solamente se quejaba no le daba importancia a su experimento, sino que porque la paga era muy baja. Entonces, fue por eso que terminaron. Pero lo que resulta es que decían que no le daban mucha atribución a Martha Chase porque era una simple técnica. Contratada y era una simple técnica y no tenía doctorado. Es que necesitaba tener el doctorado para pues ser reconocida, aunque ya va implícito su nombre en este experimento. Después hace el doctorado, etcétera. Pero lo más triste fue que en el 66 le dieron el premio Nobel a Alfred Hershey y no reconocieron para nada a Martha Chase, cuando entonces ya tenía Martha Chase doctorado. Y las últimas palabras de este, porque después ella se retiró, fue muy corta su investigación científica por problemas de demencia, se retiró, se fue a su casa, ya no trabajó en la investigación científica, y lo más triste que dice este investigador, que fue una persona, es más, les voy a decir las palabras que dijo que me cayeron mal, la recuerdo como una persona notable, pero trágica. Entonces, muy triste. Por eso vamos, equipo Chase, reconocimiento. Bueno, es así, resumido, pero Martha Chase dio, porque a partir de esta investigación que ellos desarrollaron fue el parteaguas para, por ejemplo, para la biología molecular y de inspiración para los que desarrollaron el modelo de la doble hélice. Híjole, está muy buena. Chase también es de mis investigadoras favoritas. Pero queridas amigas, Anaid, Elida y Viri, así como las personas que nos acompañan, agárrense los calzoncitos para conocer a quien va a ganar el día de hoy este reto. No me deje. Les presento a Lynn Alexander Sagan Margulis. Esta mujer, que creo que a las personas que estamos aquí presentes en la pantalla, es decir, estas cuatro servidoras de ustedes, pues todas la admiramos,
Yo en la particular la admiro profundamente y comparto su pasión por las bacterias. Como les platiqué al principio, el objeto de mi afecto son estas bacterias. Y esta señora hizo ni más ni menos que describir, el origen de la célula mitótica. Es decir, recordemos que la célula mitótica o la mitosis es la división celular de las células eucariontes, es decir, las células nucleadas, es decir, nosotros, las plantas, los animales y los protozoarios. Entonces, esta señora describió nuestro origen. ¿Cómo estamos nosotros aquí? Y entonces, ahorita les voy a platicar un poquito más, pero ella básicamente brindó una nueva perspectiva de la interacción entre los organismos y con esto rompió la teoría individualista. Dentro de su background podría decir un chorro de cosas. Hasta los 16 años la metieron en un programa de estudiantes adelantados en la Universidad de Chicago. Era muy chida, ahí se enamoró de la biología, se enamoró de la genética, tuvo muchos viajes a países hispanoparlantes. De hecho, su segundo idioma era el español. Y en un punto sintió esa atracción irresistible que sentimos muchas personas por las bacterias, pero no como patógenos, sino como agentes de evolución. Y entonces ella se encontró con los estudios de un científico ruso, cuyo nombre no voy a decir porque no lo voy a saber mencionar, que empezaba a desarrollar justamente la teoría de la simbiogénesis. Y con todo esto bajo el brazo, todo lo que ella estudió, todo lo que investigó y su gran sabiduría, en 1967, en solitario, es decir, en un paper de un solo autor, publicó el artículo sobre el origen de la célula mitótica, es decir, la teoría de la endosimbiosis seriada. Y para los que nos acompañan y dicen endosimbiosis, pues ¿con qué se come? ¿Qué es la simbiosis? La simbiosis es la relación que existe entre dos o más organismos. Es una relación muy estrecha, la cual puede llegar a ser beneficiosa para todas las partes. Y un endosimbiosis o endosimbionte es lo mismo, pero uno de estos organismos vive dentro del otro. Entonces, la teoría de esta señora admirada, llamada, mis besitos para ella y su espíritu, es que plantea tres eventos. La célula ancestral, que ella llamó protocélula, primero tiene un paso obligado. ¿Por qué? Porque, como mencioné en alguna otra plática que alguien la vio, las bacterias formaron nuestro planeta y fueron cambiando la atmósfera primitiva, la atmósfera que nosotros conocemos, que es una atmósfera con un chorro de oxígeno. Entonces, pues las bacterias que no podían metabolizar este oxígeno evidentemente se iban a morir. Por lo tanto, el primer evento de endosimbiosis fue obligado. ¿Por qué? Porque al momento de ir cambiando esta atmósfera y que había más oxígeno, podía ser metabólicamente venenoso para otras bacterias. Por lo tanto, se asociaron estas procariontes primitivos con cianobacterias o bacterias fotosintéticas y se formó la mitocondria primitiva, el promitocondrion. El segundo evento fue en donde se adquirió el flagelo / cilio, que es una estructura que a las células les sirve como movilidad. Si ustedes ubican, a lo mejor el flagelo no les suena nada, pero si ubican la imagen de los espermatozoides que sale hasta en los comerciales de cualquier cosa, que es una celulita que tiene una colita que los ayuda a moverse, estos son los flagelos. Entonces, esta célula primitiva se asoció, posiblemente propone Margulis, que con una espiroqueta, que son justamente unas bacterias que hacen así como bibolitas, y que les permiten la movilidad. Metabólicamente venenoso, nos preguntan por aquí, regresando al tema del oxígeno, si no tienes las enzimas que puedan llevar a cabo la respiración aeróbica, es decir, que son anaeróbicos obligados, que no les gusta el oxígeno, se van a morir. Y bueno, aquí ya con el protomitocondrión y con el flagelo primitivo, tenemos el antecedente de una célula animal primitiva. Y como les dije, estas células eucariontes son nosotros, los animales, las plantas, algunas otras cosas. El tercer evento justamente es lo que da el nacimiento a la célula vegetal primitiva, que si todos recordamos en nuestra biología primaria, hay un organelo que se llama cloroplasto, que el cloroplasto es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Es decir, a partir de luz y de CO2 se produce azúcar y agua y todos somos felices porque luego los que no podemos hacer eso nos comemos a las plantas y así va la cadena alimenticia. Y entonces, Lin considera
que el cloroplasto primitivo nació a raíz de la asociación con una cianobacteria y entonces, pues, ¡boom!, ya tenemos la célula vegetal primitiva. Y pues bueno, como ya tenemos poquito tiempo, este fue solamente el inicio de una carrera científica impresionante, además de que fue una gran divulgadora, le gustaba mucho comunicar la ciencia, después de esto estudió los holobiontes, estudió muchísimas otras cosas. Y yo quiero cerrar mi argumento con una frase que me parece muy importante de Lynn Alexander Sagan Margulis, que hablaremos de, en algún momento de la vida más profundamente, de por qué tiene tantos apellidos. Originalmente era Alexander, son sus dos apellidos de casada, de sus dos matrimonios, y como ya saben, en algunos países a la gente le cambian el apellido. De hecho, su publicación chida apareció como Lynn Sagan, porque sí, estuvo casada con Carl Sagan. Pero bueno, ese es tema para otra historia. Pero la frase con la que quiero cerrar mi argumento ganador es de Pluma de Lin: la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Y esto aplica tanto en la biología como en nuestra sociedad. Entonces, aguas con mi galla, Tim Margulis. Bueno, tiene toda la razón del mundo. Hay que asociarse para pues, evolucionar, llegar, simplemente hacer todo. Las dejé sin palabras, no se hagan. Sí, pero no, pero fíjate que a esta Martha Chase sí le dolió mucho eso, porque mencionan que se volvió más callada. Tímida. Sí, todo. Entonces, tímida tiene la mirada. Todos lo pensaron, no se hagan. Sí. Sí le afectó mucho eso y que no le hayan dado su reconocimiento cuando sí fue un gran aporte lo que ella hizo junto, pues sí, con su jefe, pero pues también tenía que darle su reconocimiento. Bueno, okay. Para cerrar, ya tenemos nuestros cuatro equipos, por favor voten por aquí. Y Viri, te invito a que empieces a leer los comentarios que tenemos por aquí de las personas que amablemente nos acompañan. De verdad, gracias a todos por estar aquí. Dice Esperanza Marín: saludos, felicidades a todas las chicas de ciencia. Dice Tim Margulis, pero yo sé que en el fondo es Tim Chase. Tim Margulis, vámonos. Gracias, Esperanza. Mira qué casualidad, yo leo puros que digan Tim Marcetti Faraday. Bueno, por aquí nos felicita Gabriel Reyes, Elaine Roque, Omar Ruiz Gordillo, Malecita Sámano, que dice que la culpa inicial sí es de los papás y que a ver cómo van a ser sus hijas. Nos manda muchos saludos. Katy nos felicita. Eunice menciona algo, pero no profundiza. Nos gustaría que nos dejaras un poquito más aquí en los comentarios acerca de la pareja de Isaac Newton. ¿Sigues, Elida, a partir de los de Monse? Ay, Dios mío, yo tengo muchos. Ya creo que ya me pasé. Bueno, Monse nos felicita en nuestro día. Anaid, vas por ahí en la línea de comentarios. Ese está muy chido, de Katy. Sé la mujer que le acomoda la corona a otra mujer sin decirle al mundo que su corona estaba chueca. Eso respecto a lo que hablábamos de las mujeres, China. Totalmente de acuerdo. Aquí, por favor, si nos puede el señor productor poner el comentario de nuestra querida doctora Chela Castro, amiga de nuestro canal. Todas hemos vivido, y mi consejo para aquellas mujeres tóxicas: compren una caja y coloquen dentro la toxicidad y pónganle un moñito y tírenlo a la basura. Y hay que trabajar sobre lo que se quiere, enseñar y educar sobre el respeto. Muy sabia, doctora. Muchas gracias. Fíjate que quería decir desde antes que también eso de los papás, sí, aunque llega uno a veces, no es mi caso, pero bueno, pero sí he escuchado de que llegan ya estando en licenciatura, maestría, que hasta tus mismos papás: ¿para qué estudias tanto? ¿Para qué? Oye, puede ser. O los familiares. No me traigas un título, tráeme un esposo, ¿no? No manches. Muy triste. Anaid, aquí tenemos a alguien que es tu fan.
Nos felicita a las cuatro y se declara orgullosa de coincidir contigo en esta vida. No te escuchamos. No te escuchamos. Te silenciaste, yo creo. Sí, perdón. Moni Ramos, una amiga, una gran amiga, un saludo. Afortunadamente, yo en la Facultad de Ciencias, cuando tuve mi época de estudiante, esta fascinación por las matemáticas, las físicas y esto, es porque la mayor parte de mis amigos son físicos, matemáticos, actuarios. Entonces, es muy constructivo tener compañeros y amigos que se apasionan por discutir de tal cosa, de tales temas, aunque no sean pues, propios de tu carrera, ¿no? Entonces, yo tenía amigos con los que decía, vamos a entrar a clases de Julieta Fierro, la física, ¿no? Entonces, los astros, y luego pues ya yo los invitaba a las clases de tu doctor favorito, Lascano, y pues ya también. Está padre, está padre. Como bien dice Elida y Erika, pues hacer estos grupos, ¿no? Porque yo por eso me interesé en el posgrado de Ingeniería de Sistemas, porque la sistémica transdisciplinaria pues te ayuda a ver desde otras perspectivas y desde otras profesiones los problemas o las preguntas que tú te planteas. Entonces es más fácil generarte un acercamiento más verídico de la situación si puedes ver más fotografías del mismo problema que estamos atacando, ¿no? Porque obviamente creo que lo que nos distingue un poco a las personas que nos dedicamos o que queremos dedicarnos a hacer ciencia es esta continua cuestionamiento del mundo, de fenómenos, de cosas. Siempre a mí, yo recuerdo mucho que tengo una tía que siempre me decía, es que tú desde chiquita eres bien, así como bien lantosa, ¿no? Siempre estás, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Pues creo que es parte de nuestra personalidad, de quienes nos gusta cuestionarnos todo, ¿no? Como decía, encontrar la explicación a cualquier cosa. Y esto es muy padre. Otras especialidades o áreas del conocimiento, pues también te preguntan cosas, pero lo expresan a través de diferentes talentos, ¿no? La pintura, la música. O sea, hay muchas formas de expresar y a mí sí me gustaría tal vez dejar para un próximo programa otras profesiones, no solo la ciencia, el impacto a las mujeres, ¿no? Ya que no solo en la ciencia han sido robadas investigaciones, premios Nobel o mujeres que están atrás de un hombre, también en la música, simplemente cuántas mujeres han llegado a ser directoras de orquesta, ¿no? O sea, en verdad, en el mercado actual, ¿no? ¿A cuántas mujeres realmente las valoran porque son músicos increíbles o venden millones? Ah, no, es porque están culonas o porque están chichonas, sí, o porque están bien buenas, y entonces ya por eso se les reconoce su trabajo musical, ¿no? Entonces, hay muchísimas áreas en las cuales podríamos ahondar más sobre el papel de la mujer y pues esto, ¿no? No dejarlo nada más en la crítica, sino en aportar que sí hay quienes desde abajo están en resistencia, porque eso es lo que significa el Día de la Mujer Científica y la Niña Científica. La resistencia y cómo a través de los años y de los siglos las mujeres hemos estado ahí desde inventar la nixtamalización en las culturas prehispánicas, el proceso de cocción, ¿no? Ya después Pasteur lo patentó, pero eso lo inventaron las mujeres, o sea. Señor productor, ¿puede regresar el comentario anterior? En lo que sigo yo poniéndome a tiro con los comentarios. Ari Trejo nos felicita por el contenido, gracias. Arturo Martínez nos manda nuestro respeto, admiración y muchas gracias. Malecita Zámano, Tim Margulis, el canal es Tim Margulis. Y la teoría Gaia, pues ese tema para otro día. Katy Shu, Tim Marcet Faraday, Monse Laredo, Tim Chase. Gracias, hermana. Sí, hasta la cantamos en la mente, dice Katy, sí, hace rato que salimos con nosotros. Y la bailamos también. Doctora Naid, otro Tim Margulis. Creo que los voy arrastrando bien, canijo. Sí, pues Pepe, si te traes a todos tus groupies, pues claro. ¡No los conozco! No. Ahí le voy a mandar un saludo y Miri, su hermana va a Carlos, que dice que es mi fan, pero que es Tim Margulis, ¿no? Entonces, está bien. Ajá. Nada más porque soy bióloga, lo perdono. Pepis García, en mi opinión, todo tiene un principio y gracias a las mujeres que no fueron científicas pudo haber divulgación de la ciencia, claro.
Mi hermana también está aquí, Lorena. Ese se elimina. Elimina también a la hermana de Viri, entonces. No, respondiendo a esa pregunta que está muy interesante, que es lo más difícil de ejercer ciencia en México, es el dinero, a pronto. Sí, hay pues es lo que hay. Aquí, ¿a qué les digo que no? Es falta de presupuesto. Independientemente de que te tienes que pelear en el lodo por un proyecto, pelearte con tu jefa o con tus compañeros, lo que tú quieras, o sea, esa parte de, lo más difícil es que no hay dinero para hacer ciencia. O sea, sacan una convocatoria, desafortunadamente, sacan una convocatoria, aplicamos todos los investigadores y se la dan al amigo de, el amigo de, ¿sabes? Entonces, no, a la exalumna de fulanito, ¿no? O sea, porque sí. Las morras que tienen dinero luego son porque son las que tienen ahí el padrino. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, lo difícil es el dinero, a final de cuentas. No hay poco apoyo a la ciencia. O sea, desafortunadamente hay poca inversión pues para que podamos seguir haciendo investigación. Y al menos es mi punto de vista, no sé ustedes cómo lo hayan visto, lo vivan, particularmente, independientemente de lo que ya habíamos dicho, creo que falta de recurso y apoyo económico para seguir haciendo ciencia. Yo creo que el dinero, la discriminación, el acoso, la dificultad que hay de interactuar, igual como lo hemos dicho, entre otras mujeres, luego las otras mujeres son tus peores enemigas en donde estás. Viri, ¿qué nos puedes decir? Dinero principalmente, pues no sé, quiero pensar que cuando también, y discriminación, porque cuando hacen evaluación, frágil, cuando por ejemplo, cuando hay investigación de campo, hay algunas que en el lodo, madrugan. Por ejemplo, a mí que me encanta ir a campo, a mí no me importa. El año antepasado me enfermé horrible. Yo digo el del COVID-18, algo así parecido. Pero, o sea, y yo con ganas y todo eso, pero pues igual no hay apoyo. Débil, no. Es un poco. Anaí, ¿qué nos puedes decir para continuar rápidamente con los comentarios antes de cerrar? Porque ya nos pasamos. Pues yo creo que un grave problema son los estereotipos, ¿no? De cómo tiene que ser la mujer, del papel en su, bueno, o la función en la sociedad. Ya que, por ejemplo, ¿no? En las áreas de cuidados, por ejemplo, medicina, lo que comentábamos, ¿no? Enfermería, hay diferentes áreas del conocimiento en las que, sí, la mujer está bien para que te cuide, para que te ponga bella, ¿no? Dermatólogas, ahí hay muchas mujeres. Y en el área, por ejemplo, dice, no, hombre, ahí no, ¿cómo vas a ser enfermero? O sea, sí hay un sesgo de entre el papel o el desempeño o el trabajo, el área productiva, de un hombre y de una mujer. Y ese estereotipo es el que debemos de romper, ¿no? Porque ahora ya también pues estamos en esta parte del todes y de el con el X, o sea, ya la gente que no se quiere clasificar por un género, pero biológicamente pues sí somos hombres, mujeres, y sí tenemos cualidades físicas, quiero decirlo, cualidades físicas, fisionómicas, que nos hacen diferentes, pero intelectualmente somos muy capaces e iguales. Entonces debemos de contribuir de igual forma y de ser reconocidos de igual forma, pero esto no va a pasar hasta que cada vez gestionemos más y peleemos más, pugnemos más por estar en los lugares de decisión, porque si no, no vamos a poder cambiar o revertir esta tendencia en la que, pues sí, de nada sirve que durante los primeros años, yo recuerdo primaria y secundaria, los primeros, los malos, mal llamados cuadros de honor, en los que daban un primero, segundo, tercer lugar de aprovechamiento, pues resulta que siempre estaban las mujeres, siempre eran las niñas, y competíamos cañón, ¿no? Y no había hombres que les gustaran ni las matemáticas, ni la física, ni la historia, esos nada más estaban jugando básquetbol o lo que fuera. Y ya en la universidad, pues sí, por ejemplo, en mi carrera hay más mujeres, pero resulta que profesores e investigadores son más hombres que mujeres.
Entonces, claro, ahí es cuando la curva se invierte. ¿Por qué? Porque la mujer ya no está llegando a estos lugares. Entonces, es donde ya se desbalancea todo lo que se está intentando, pues, promover. Entonces, yo les diría a las niñas, jóvenes, adolescentes que están allá afuera, que no se desanimen, que no lo vean esto como una competencia, sino que lo vean como tratar de hacer lo que les hace felices. Algo que pasa en México es que la mayor parte de la gente que te atiende en cualquier lugar no le gusta su trabajo, no le gusta su carrera, no le gusta lo que hace. Entonces, pues, como está ahí, estamos llenos de gente frustrada, haciendo mal su chamba. Entonces, deberíamos también impulsar más esto de talentos, esto de hacer lo que te gusta. Y, pues, bueno, la economía y el modelo económico neoliberal de nuestro país va en contra de todo esto, ¿no? De que la gente sea feliz y haga lo que quiera, y cuando hace lo que quiera y es feliz, lo hace de la mejor forma. Entonces, tenemos más productividad, pero hay que luchar contra esos paradigmas. Vamos a seguir leyendo los comentarios rápidamente, ya nos pasamos porros de tiempo. Esperanza Marín tiene un comentario bien bonito. Y no es el que me chulea mi corte de cabello. Muchas gracias, Esperanza. Dice, debemos incentivar a las niñas a interesarse en las ciencias, que haya más científicas curiosas que princesas rosas. Aunque las científicas también podemos ser princesas, pero verdes, por la naturaleza. Súper. Ah, yo pensé que por mi cabello. ¡También! Ari Trejo, Tim Ullenbeck. Monse Reina, Team Paradise, Jessica Loya, felicidades, excelente tema, gracias, Jessica. Selene Rodríguez, nos felicita por festejar divulgando. Gadi Ley Centimar, es fan, es tu fan, Elida. Sí, mami. Y que para, que tú eres la ganadora, pero no es cierto, por número de votos voy ganando. Espera, ahorita van a seguir cayendo las cámaras. Es porque están sesgados por Lynn Margulis. Si yo fuera público, Katy, también votaría por Lynn Margulis. Lo siento, cada quien tuvo tiempo de exponer su caso. Yo fui la que lo hizo más rápido porque me quedó bien poquito. Katy, que así es, cuando nos toca trabajar en un ambiente dominado por testosterona, pues necesitamos demostrar el valor de nuestras aportaciones. La ventaja que una vez demostrado, te ganas el reconocimiento, atención y confianza. Izzy Hinojosa, se une al team de todas, porque cada mujer marcó un lugar en la historia importante. Eso es bien cierto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí hay que poner un último participante, team todas. Ok. Ya es porque ya saben que van a perder. Pili Gómez, que igual todas son magníficas. La doctora Chela nuevamente dice que es motivante ver científicas joven, que nos expresemos. Híjole, doctora, pues ahí la llevamos. Es un piloto. Mayra, que es un gusto escucharnos. Tel Canales dice que el cabello de Anaí también está increíble, que go green or go home. Y pues bueno, ya nos pasamos un chorro del tiempo. Tendríamos que dar como que conclusiones o tal, pero ya vamos casi media hora adelante. Ya en vez de concluir como que con una discusión, nada más una idea final de todas y al final voy a decir unos comerciales. Elida, empezamos contigo. Creo que no has... Lo mejor que podemos hacer es, sí, seguir trabajando, seguir divulgando, seguir compartiendo, pero creo que lo más importante es no olvidar que la ciencia no lo es todo, sino que tenemos que impulsar otras habilidades, no olvidarnos de que la otra persona también puede aportar, también puede apoyar y eso que hace la otra persona, aunque no sea ciencia, nos aporta a nosotros también, ya sea en cultura, en administración, porque estoy segura de que sin las personas que nos apoyan a hacer las cotizaciones, etcétera, lo que nos toca hacer sería mucho más difícil. Entonces, mujeres y niñas en la ciencia, más bien yo diría personas en la ciencia. Sin embargo, por la historia que hemos tenido, hay menos mujeres y la idea es impulsar a que haya más mujeres y niñas en la ciencia. Pero en general creo que nosotras hacemos un papel, nos toca hacer un papel, ahorita nos toca hacer un papel mucho más global. Creo que
Mi pensamiento de cierre. Tú tienes quien te haga las cotizaciones. Sí, corre. Dale. Pues yo también, pero son mis niñas amadas y adoradas, que sin ellas no puedo vivir. Viri, un mensaje final. Sí, por favor, los que tienen niñitos chiquitos, primos, sobrinitos, etcétera, por favor, llévelos, incúlquenle esto de la ciencia, no es fea, es bonita, que se empapen ellos, porque de verdad que ustedes no saben cómo van a cambiar la vida probablemente de esas personas en un futuro, no sé, algo que les haya gustado de lo que les compartan, de conocimiento, o sea, compartan a todos, súper bonito. Anaid, muchas gracias, Viri, muchas gracias, Elida, ya estamos cerrando. Pues yo, a mí me gustaría dejar esto, ¿no? Que comentaba hace rato, cerrar con esta idea, más allá de la ciencia, hagan lo que les apasione, ábranse a nuevas experiencias, observen, de ahí el método científico, la observación, observen, pregúntense y resuelvan pintando, escribiendo, haciendo fórmulas químicas, matemáticas, como puedan, pero pregúntense y respóndense. Exacto, gracias Anaí. Y pues finalmente, sí, yo no voy a dar un mensaje final, creo que mis tres amigas ya aportaron mucho, simplemente nunca dejen de ser niños, nunca pierdan esa capacidad de asombro, esa curiosidad, esas ganas de decir, ¿y por qué? Como decía Anaí, ¿no? A medida que vamos creciendo, nos van encerrando como en una cajita de tú vas a ser abogado, tú vas a ser ingeniero, tú vas a hacer esto. Nosotros podemos ser los que se nos dé la gana. Nadie nos tiene que decir qué podemos o qué no podemos hacer. Seamos niños, niñas, hombres, mujeres, todos podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y bueno, aquí va el comercial. Este es un programa piloto. Que empezamos hoy con muchos nervios y creo que los nervios se nos fueron en la primera chat. Nuestra intención es que este espacio esté abierto un jueves sí y un jueves no. Es decir, el siguiente jueves no tenemos programa, pero el siguiente sí, que no les voy a decir qué fecha es, porque, pues sepa Dios, y no sé ni qué día es hoy. Si alguien me puede apoyar con la fecha del decimos. De 14 días. 25 de febrero. 25. Espéranos el jueves 25 de febrero nuevamente. Por favor, si les gustó, compartan, denos like. Y muy importante, queremos interactuar con la gente y ver qué les interesaría. O sea, no es como que nos vamos a sentar a chismear, porque así es lo que estamos haciendo, pero nos gustaría recibir retroalimentación, así de que, oigan, nos gustaría que hablaran sobre el hombre en la luna, ¿no? O lo que sea. Espero que no, porque aquí ninguna es astrónoma, pero pues le echamos ganas. Tenemos amigas. Exacto. Se trata de invitar. Lo importante no es saber, sino conocer al que sabe. Y pues bueno, amigas, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este proyecto. Esperamos que nos vaya bien. Y pues bueno, ya para cerrar, recordemos que Va por la Tierra es un espacio libre, es un espacio plural. Si quieren participar con nosotros, contáctenos. Si quieren participar aquí en nuestro programa como invitados, contáctenos. Estamos abiertos a todos. Al final de cuentas, pues somos un grupo de personas que está interesado en llevar de una manera sencilla, fácil, si es que tienes internet, ya sería la limitación, pues un poquito de información diferente a la que vemos en la tele todos los días. Entonces, pues de ahí han nacido todos estos proyectos. Acompáñenos. Mañana cerramos la semana de la niña y la mujer en la ciencia. Mañana a las 6 me toca a mí. Ay, porfas, no me dejen sola. Elida, Viri, Anaid, grandes mujeres. Excelente conversación. Y pues a seguir echando el chal aquí. Un jueves sí, un jueves no. Wow, un gusto y un placer. Gracias a todas. Ha sido una experiencia conocerlas previamente a esto. Increíble, gracias por la invitación y por dejar participarme con mi amor por las matemáticas, la física y la loquera aquí. No, hombre, pues un placer estar con ustedes. Y pues bueno, en 15 días nos estamos viendo. A ver qué. Sí.
Sí, encantada. Saludos a su región, su georregión, que están todas ustedes. Estamos desde diferentes lugares, entonces, vía remota. Viri, sí. Estás de Estados Unidos, entonces. Mándenle un abrazo al frío Iowa. Horrible, tormenta. Cuando pueda, te mando unos tacos. Ay, sí, por favor. Con piña. Pero pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nos despedimos y recuerden que va por todos y va por la tierra. Espero que les haya gustado a todos. Chao, bye. Voten por mi matemática. Tim Margulis. Faraday. Chase. Thank you.